Si cabe, ahí está Carole King en su álbum Music, año 1972. Y me estás tocando toda la fibra, Sara Inés. Estamos hoy un poco sensibleros todos. ¡Qué barbaridad! Anuncié ya que Ron Sexsmith, el canadiense, cantante y compositor por excelencia, mi favorito del momento, mi punto débil del momento, viene la semana que viene a España. Iba a estar aquí el martes, pero viene un día antes a las programas. Va a venir el lunes y va a estar tocando aquí el próximo lunes Ron Sexsmith. Lo digo para aquellos que son tan enfermos como yo en este pedazo de artista, que bueno, ya todos los grandes están reconociéndole como un tío poderosísimo, ya no solo Steve Earle, que ya le llegó a producir en su momento, incluso Feisto, como queráis pronunciarlo, pues ya ha hecho, en lo que lleva en su carrera, lleva solo dos discos, en cada uno de los discos ha hecho una versión de un tema de Ron Sexsmith, ¿no? El propio Ron Sexsmith, pues se ha hecho también amistad con la propia Feist. Ya os digo, el próximo lunes, así que cambiamos, los secretos estarán el martes y el lunes tendremos a Ron Sexsmith. Y en unos minutos tendremos a Folclóricos, a Rafael Lechowski, recién venido de Zaragoza, y luego a Esquizo, con alguno de los miembros también venido de Barcelona. Pero nos queda una selección dentro de esta mesa de mezclas. Silvia Rijalva, que por cierto, ¿en qué estás ahora escribiendo? ¿Estás en pues ahora ciudad? Estoy haciendo el guión, bueno, me han comprado los derechos de la segunda novela y estoy contenta, estoy haciendo el guión con Manuel Martín Cuenca, que va a ser el director de la película, y estamos haciéndolo a medias, así que se ha ido Manuel Martín Cuenca también allí a Robledo de Chavela y estamos un poco en plan El Resplandor. No sé si vamos a acabar ahí encerrado. Solo falta que tenía y empezó a nevar todavía. Que ya está empezando a nevar y entonces pues nada, ya estamos encerrados y ya pues yo creo que para marzo vamos a tener la primera versión de guión y bueno, ahí estamos y con varios, bueno, y con planes también haciendo el festival de Spoken Word, de Palabra y Música, que este año viene Alexander Hacke de Neustrum en Neubaten y Irving Wells y más gente que todavía no podemos confirmar. Y bueno, pues con mil cosas, como siempre. Bueno, hablaremos de ese Spoken Word Festival, como sea, vamos, porque yo creo que además a ver si podemos hacer alguna interpretación aquí en directo de lo que, claro, de lo sí, que sí, es genial. Una Spoken Word y de lo que se lleve ahí, ¿no? ¿Estará Bruno Galindo por medio de nuevo o no? Esta vez no, este año no, porque ya le hemos invitado 2 años y ya no puede venir todos los años, sería estupendo, pero bueno, hay más gente que hace también Spoken Word en España. Bueno, Bruno, lo siento, era simplemente un abrazo. Pero vamos, sería genial, es un gran amigo, claro. Y bueno, ha estado ahí, ha participado con espectáculos desde el principio. ¿Y nos has traído hoy? Pues os he traído a Tom Waits. Además una cosa muy especial de Tom Waits que a mí me gusta mucho, que es el Black Rider, que fue una obra de teatro que además hice también en los 90, en el 92 yo la vi en Sevilla en la Expo, y era con libreto de William Burroughs y con escenografía de Robert Wilson, o sea que no hay nada casi ahí. Uf. Y música de Tom Waits, y ahí fue cuando la única vez que entrevistaba a Tom Waits, que fue toda una experiencia, y a mí ese disco me encanta. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, ahora me la cuentas. Black Rider, they have a chaos sign.
está el maestro de ceremonias por excelencia, Tom Waits. Sí. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo lo entrevistaste? ¿Qué año fue esto? Pues en el 92, lo cual dice muy poco a favor de mi juventud. Y... Ya ves, Truth. Yo era muy joven. ¿Y dónde le entrevistaste? Le entrevisté en Sevilla, cuando el estreno de esta obra, pues hizo una entrevista a Javier Pérez de Albéniz para El País y yo la del Mundo. Y fue, yo es que soy súper fan, o sea, es como mi gran ídolo. Pues no sé, Bowie, él, así como de estos ídolos, pero ya que sobrepasan lo musical.